Saludos, buenas noches, bienvenidos a Tarifa Noticias. Vamos a comenzar nuestro noticiero de hoy, martes, día 20 de febrero, y lo hacemos como siempre avanzándoles en estos nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias que conforman como siempre nuestro noticiero de hoy dentro de titulares. El proyecto EOLO prevé la ordenación ambiental de Casa de Porros con la creación de infraestructuras de bajo impacto y la habilitación de un aparcamiento. Colectivos conservacionistas han mostrado su rechazo al proyecto. Los coordinadores del proyecto europeo Aquacross reúnen en Facinas a técnicos, responsables políticos y agentes sociales para analizar la gestión de la reserva de la biosfera. El reto es compartir estrategias para mejorar los ecosistemas acuáticos. La chirigota de Francisco Javier Rodríguez fue una de las actuaciones esperadas ayer en la primera semifinal del concurso de agrupaciones. Continúa hoy la segunda semifinal con 8 grupos, entre ellos los tarifeños de Raya en Raya. Pues comenzamos, y comenzamos hoy en Casa de Porros, porque allí han empezado los trabajos del proyecto turístico EOLO, que persigue un doble fin. De un lado, el objetivo es poner en valor, ordenar y conservar un territorio ahora degradado por la proliferación de la acampada descontrolada en las casi 5 hectáreas de superficie de la zona. El proyecto prevé habilitar un área para el estacionamiento controlado de vehículos en un espacio alejado de las áreas más sensibles. Se trata de controlar una hectárea con capacidad máxima de 330 coches, cifras que contrarrestan con la situación actual, con veranos en los que cerca de 1.500 vehículos llegan a concentrarse en la zona. El proyecto engloba también la construcción de un chiringuito desmontable con materiales de bajo impacto integrados en el entorno. El biólogo Francisco Ortega, de la firma Centros de Vida, ha participado en la integración ambiental del proyecto, que cuenta con el visto bueno de las diferentes administraciones. En la zona de Los Porros, la empresa Varadero Sada tiene ya luz verde para dar forma al proyecto EOLO. Se trataría de construir un chiringuito desmontable con materiales de bajo impacto y rodeado de una escuela de kitesurf y un aula de interpretación de naturaleza. Emplazado en otra zona de menor impacto ambiental, vendría a sustituir al actual chiringuito levantado en su día sobre una plataforma de hormigón. Pero el chiringuito sería el motor económico de otra intervención de mayor calado medioambiental. Y es que se propone corregir el problema generado por la proliferación de la acampada incontrolada en la zona. El biólogo Francisco Ortega, que ha participado en la redacción del proyecto, explica cómo. Sería hacer un proyecto sostenible en la naturaleza con un chiringuito de playa que incluye un aula de la naturaleza y una escuela de kite, porque esa zona es una de las más bonitas a nivel incluso europeo para hacer deportes de viento. Entonces se aprovecha eso y se hace un aula de kite, una escuela del viento, un aula de la naturaleza porque es una zona que tiene una riqueza paisajística muy bonita, y un chiringuito de playa que sería el motor económico para poder sostener pues las intervenciones que se proponen en la zona.
El proyecto es, mi parte en el proyecto es la actuación ambiental, y lo que hacemos es corregir un problema muy grave que tiene esa zona, porque ha sido utilizada por caravanas, por campistas, con tiendas de campaña. Y en verano, cuando aquí hay la subida de turismo tan grande, es una zona que tiene muchísima problemática, tanto para los campings, que están quejándose pues que eso es una zona incontrolada, que al final está quitando negocios a ellos, como para las asociaciones de vecinos de la zona, que es una zona pues que al final del verano queda muy degradada, con vertidos de aceite de los coches, con suciedad, con animales sueltos. Y también a nivel digamos ambiental, porque toda esa presión que ocurre en 3 meses, 4, deja un residuo y un daño muy importante. Yo estaba haciendo 1 año y medio un estudio sobre la zona, y en 1 año y medio se detecta la erosión sobre el terreno, la pérdida de masa vegetal y la inexistencia de fauna que viva en la zona. La fauna que hay allí es de paso, o fauna que no es muy... que es poco sensible a la contaminación, como pueden ser pues, cierto tipo de tortugas o animales que simplemente pasan y no habitan allí. Entonces, el proyecto lo que intenta es, a partir de una actuación digamos sostenible, con un edificio desmontable en madera, sin hacer ninguna estructura con hormigón o con cemento, con ladrillo, pues propone una actuación suave sobre el terreno, sobre una parte del terreno, y libera de la presión casi 5 hectáreas, que esas 5 hectáreas se van a dedicar a la repoblación, a restaurar el medio ambiente, a intentar que las aves vuelvan a estar allí, a intentar que la fauna, anfibios, otros tipos de reptiles, pequeños mamíferos, vuelvan a estar en la zona. Y el proyecto es un proyecto de vida para la zona, es un proyecto ideal de desarrollo. Sobre una zona neutra, alejada del área más sensible de la laguna, el proyecto dibuja la creación de un aparcamiento controlado con capacidad para cerca de 300 vehículos. Se trata así de acotar y contrarrestar situaciones como las dadas en verano, cuando cerca de 1.500 vehículos pueden reunirse en las 5 hectáreas totales a las que se tiene acceso. Estamos hablando de una zona que ahora mismo ocupa como 5 hectáreas de aparcamiento, serían unas 1.500 plazas de coches, y nosotros lo que proponemos es quitar toda esta zona de aparcamiento que ahora mismo está y pasarla a una zona neutra, fuera de la zona sensible, digamos, fuera de la zona cercana a la costa, que es la zona pues más delicada para la fauna y para la flora. Quitamos todo esto, 1.500 plazas potenciales de aparcamiento, y la ponemos bastante más atrás y la reducimos a una sola hectárea en vez de 5, que serían unas 330 plazas de aparcamiento. ¿Vale? Ese parking es gratuito prácticamente todo el año, pero en verano, cuando aquí se requiere regular porque la presión a nivel de turismo es muy fuerte, pues en verano se regula y se paga y se sigue manteniendo pues un número de plazas mucho más razonable para la zona. Esta zona puede llegar en verano a tener 700 caravanas, y nosotros pasamos en caravanas, por ejemplo, en nuestro parking podrían ser 200 caravanas. O sea, hay una corrección importante sobre un problema que es actualmente muy activo y que como te digo, genera un problema económico. Son gente que genera problemas en el terreno, que no genera riqueza porque no están consumiendo, no están haciendo uso de ninguna instalación. Son gente que se mueven aquí, se pueden llevar una semana y pueden no pasar por la ciudad de Tarifa, y estamos proponiendo, primero, controlar para que no sea incontrolado. Luego se va a generar un negocio que va a dar puestos de trabajo en Tarifa, porque la gente que va a trabajar serán gente de la zona, y luego esas caravanas que ya no están libres tendrán que ir a sitios que estén o más regulados o por lo menos no como esta zona. Allí lo que se va a hacer es aportar zahorra, que es tierra natural, no se va a hacer hormigón, no se va a poner ladrillo, no hay estructura soterrada, solamente la salida de aguas fecales, que por ley tiene que estar hundida y se hunde, creo que son 40 centímetros sobre el terreno, es la única actuación en la que se soterra, en la que hay algo que va bajo tierra, pero todo demás es en superficie. Y hay un camino que se habilita para
para llegar al parking. El parking es tierra aplastada, es solamente una actuación suave, que no hay ningún aporte extra aparte de la zahorra en los caminos. El parking no lleva aporte y el chiringuito va apoyado sobre el suelo. Se pone un entramado de vigas de madera, se pone grava para que pueda, para el tema de humedad y que esté con una cierta separación del suelo, y es un chiringuito de playa que, repito, lleva chiringuito de playa, aula de la naturaleza, escuela de kite y una terraza. Todos en total ronda los 300 metros cuadrados, o sea, no es grande, es pequeño, y es una estructura desmontable, totalmente compatible con el uso con lo que requiere la zona, digamos, ¿no? La plataforma Salvemos Valdevaqueros no comparte el interés de un proyecto que consideran lesivo. La concesión de la licencia de obras ha determinado la interposición de un recurso ante el juzgado de lo contencioso administrativo. Desde EOLO se echa en falta una voluntad real de conocimiento y diálogo sobre los valores medioambientales del proyecto. Aproximadamente un año y medio intentando acercar posiciones, sobre todo con Ecologistas en Acción, con el grupo Agadén, también con Melaria. Melaria ha tenido una reunión conmigo y se quedaron bastante tranquilos al saber que el proyecto pues sí protegía, o sí tenía la intención de proteger los restos que allí se encuentran, que no tienen una gran entidad a nivel arqueológico importante, pero que para nosotros era esencial ponerlo en valor. Entonces ellos vieron que esa preocupación, cuando yo me reuní con el grupo, vieron que esa preocupación era real y se quedaron tranquilos. Lo que pasa que sí que es cierto que quedándose tranquilos, como que están... aquí ha habido problemas con otros chiringuitos, con otras estructuras, que prometiendo ciertas cosas después no se cumplen. Entonces ese miedo puede que exista y yo lo entiendo, pero desde Melaria me lo trasladaron. El problema es que, por ejemplo, Ecologistas de Nación o el grupo de Agadén ni siquiera han querido reunirse con nosotros para acercar posiciones o para informarse de cuál es la propuesta de actuación ambiental, que es la protección del medio ambiente. Es un proyecto que pretende recuperar un hábitat para que las aves puedan estar allí, las aves de paso que puedan estar allí, para que puedan anidar las aves que puedan anidar. Ahora mismo, con el problema de los perros sueltos, pues las aves no están allí. Allí no existen aves porque se asustan con los animales sueltos y con la presión que hay en verano, pues las aves de paso no están. Es un problema grave ambiental. Entonces, desde mi posición, es inentendible por qué los grupos ecologistas no han querido ni siquiera pues acercarse al proyecto para saber qué es lo que propone de primera mano. Procurar el uso sostenible para la zona y revalorizar los atractivos paisajísticos, culturales y ecológicos de Casaporros es el reto del proyecto iniciado. Hablar de cómo mejorar la gestión de la biodiversidad que encierra la Reserva Intercontinental de la Biosfera del Mediterráneo, en la que se enmarcan los parques naturales del Estrecho, los alcornocales y el norte de Marruecos, es lo que a grandes rasgos han hecho hoy en Facinas agentes locales, desde técnicos de medio ambiente a ganaderos, pasando por responsables políticos o colectivos vecinales. Se daban cita en la entidad local autónoma convocados por el proyecto europeo Aquacross, una iniciativa que busca avanzar en la puesta en valor de la Reserva Intercontinental de la Naturaleza con la participación de los agentes que la habitan. El proyecto está coordinado por un tarifeño, Alejandro Iglesias Campos. Es Alejandro Iglesias Campos, coordinador del proyecto Aquacross e integrante de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Ha sentado hoy en un mismo foro a representantes políticos, técnicos y agentes económicos que viven en la primera reserva intercontinental de la biosfera. La idea era compartir proyectos sobre cómo mejorar la gestión de una amplia zona protegida. Estoy encargado de la gestión costera de la planificación espacial marina del crecimiento azul y soy el coordinador del proyecto Aquacross, por el cual estamos hoy aquí invitados. En nombre de nuestra directora general, la señora Suley, de la UNESCO, y de nuestro secretario ejecutivo, el señor Ria Binin, quisiera dar las gracias a todos los participantes y principalmente a las autoridades que nos acompañan el día de hoy
tanto del alcalde de Algeciras como del alcalde de Tarifa, y por su apoyo a nivel institucional en la organización de esta reunión, que donde los protagonistas sois ustedes. Estamos en una reunión con actores locales de la Reserva Intercontinental, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, que desde 2006 está implementándose y desarrollando sus políticas de acción en Andalucía, España y en Marruecos. Quiero agradecer a los componentes de la UNESCO y principalmente los que lleváis el proyecto Aquacross de haber solicitado nuestra colaboración y haber realizado esta jornada de hoy aquí. Y simplemente, pues nada, espero que esta jornada sea beneficiosa para todos. Y poner en común pues experiencias que van a revertir después el proyecto Aquacross, que entiendo que es una plataforma, ¿no?, de puesta en común de diferentes actores, ya sea locales, ya sea científicos, ya sea políticos, ya sea diferentes asociaciones, pues entiendo que es un buen foro para enriquecer lo que es lo que viene siendo la Reserva de Biosfera, y por tanto agradeceros ese esfuerzo, ese tiempo que vais a pasar hoy aquí, y esperemos que sea enriquecedor y que avancemos en el conocimiento de la Reserva de Biosfera, que es el fin último que todos pretendemos en este aspecto, pues, máximo cuando nosotros como municipio estamos dentro de la reserva, tenemos dos parques naturales dentro de nuestro municipio, por lo tanto estamos muy pendientes de lo que pueda salir de aquí para nosotros implementar cualquier acción que podamos desarrollar para la mejora de la gestión de los espacios naturales. El proyecto europeo Aquacross pretende reunir conocimiento, ciencia y evaluación para mejorar la gestión de la biodiversidad de los ecosistemas marinos que comparten el sur de España y el norte de Marruecos. Ver la reserva in situ, pero también de juntarnos con los diferentes actores, poder escucharlos, tener este momento de diálogo, que podamos cambiar ideas y también tener el representante de Marruecos, porque ustedes para nosotros han sido un ejemplo de colaboración. Tener esta reserva de biosfera que sea intercontinental, que estén dos continentes trabajando juntos, es algo único, que hasta el año pasado era la única reserva intercontinental del mundo. Ahora tenemos dos, les mostraré más tarde, pero ha sido realmente uno de los ejemplos que para nosotros como programa ha sido algo que hemos pasado el mensaje por todo el mundo. Así que felicitaciones por el trabajo que han hecho. Un placer estar acá y conocerlo. En el debate de la gestión de las reservas se trata también de incorporar a las administraciones regionales, locales y a la ciudadanía en general. El desafío es que todos hagan propias las políticas y acciones comunitarias para mejorar la conservación y el desarrollo sostenible de las áreas protegidas. Ganaderas de la zona, empresarios de la bioconstrucción o representantes de colectivos sociales como la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda, entre otros, se han sumado así a la puesta en común de ideas. Que no tenemos necesariamente unos estudios técnicos científicos, pero sí estamos en un proyecto de cultura emprendedora. Estamos trabajando con algo que se consideraba comúnmente como un desecho, son aguas que llegan por aerosoles en nuestra playa, y con ellas pues hacemos cosméticos, y nuestro deseo es que podamos crear un puesto de trabajo aquí en esta zona. Ya son unas reuniones de este tipo, ¿no? Sí que es cierto que se necesita cierta potenciación de la figura, ¿no?, y ese sentimiento de formar parte de, ¿no? Entonces, bueno, por nuestra parte, toda la colaboración que desee. El área protegida, que se extiende entre el sur de Europa y el norte de Marruecos, se presupone como un valor que añade atractivos a esta zona. Sin embargo, la existencia de esta figura pasa muchas veces desapercibida. El foro reunido hoy en Facinas ha hablado de la necesidad de visibilizar a la Reserva Intercontinental con cartelería que se podría resaltar el atractivo de la zona. La forma de soporte y del panel lo podríamos cubrir en la UNESCO si el precio no es excesivamente elevado, pero no creo que eso tenga un precio significativo. Entonces, estamos hablando de acciones muy pequeñas, a lo mejor que no cuestan nada, es solo ponernos de acuerdo, pero que es dar un paso
al no tener nada, a tener todo, y sobre todo en las áreas turísticas, donde como en un municipio como el de Tarifa, donde se pueda dar esa visión de que es municipio turístico en favor de la protección del medio ambiente y en favor del desarrollo sostenible que representa la reserva. Un tema que nosotros repetimos continuamente, pero es verdad que no tiene mucho calado, es el cerro de la esfera. Es verdad que nosotros sí que es verdad que siempre, cuando hablamos de lo que es el valor, los patrimonios naturales que tiene el municipio, hablamos de nuestros dos parques naturales y de formar parte de la reserva de la esfera. Pero sí que es verdad que la reserva de la esfera, no sé por qué, no sé si es porque no tiene una entidad real o no tiene una zona de visibilidad real, pues no ha calado, ¿no? Bueno, está ahí, pero la gente no lo asocia a nuestro municipio o a la zona del estrecho. Creo que es interesante que se desarrolle esta iniciativa. Que nos incluimos dentro del término municipal de Tarifa, pues para nosotros encantado, porque además estamos intentando poner en valor nuestro entorno natural y todo lo que venga bueno, va a ser relacionado con la biosfera y demás. Cuando estás en un parque natural, en un paraje natural, en un monumento natural, en zona CEC y en reserva de la biosfera, entonces eso te aturde un poquitín, ¿no? Entonces cuando tienes carteles de una cosa, tienes carteles de otra, entonces eso también hay que trabajarlo, porque que toda la cartelería que se pueda desarrollar desde parques naturales, en este caso, evidentemente tiene que buscar que eso contribuya a la reserva de la biosfera y viceversa, ¿no? Entonces, ese diseño corporativo y ver el encaje, dónde se pone, dónde se ubica, cómo se encaja con el resto de uso público que tenemos, es importante dar una pensada, ¿no? Las jornadas sobre la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo han contado también con representantes de la Consejería Andaluza de Medio Ambiente y de la Administración marroquí. Vuelve la cita con poemas a granel y esta vez lo hace en la antigua cárcel real, no en el mercado de abasto ocupado estos días por las agrupaciones de carnaval. Poemas a granel trae a Tarifa al madrileño Gonzalo Escarpa, poeta y actor. Llegará con su poemario Cao Ox Tulum, una obra que llena de claves para pensar sobre la propia vida. Además de la poesía, la noche contará con la música de Manolo Báez. La tercera cita de poesía Poemas a granel trae al poeta madrileño Gonzalo Escarpa. El poeta y dinamizador cultural de la escena madrileña estará mañana en Tarifa en una edición que, excepcionalmente, se traslada del mercado central de abastos a la antigua cárcel real. Desde las 9:30 de la noche de mañana, la poesía directa de Gonzalo Escarpa será la protagonista de una noche que reunirá además a la violinista María Grandi y a la guitarra de Manolo Báez. Se espera que Gonzalo Escarpa presente su poemario Cox Tulum, un libro lleno de pequeños grandes poemas ilustrado por Manuel del Barrio. Nos invita a pensar en el lenguaje y sobre todo en la vida. Organizado por Café Tarifa y en Meje, en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento, la cita es mañana miércoles 21 de febrero. Los hombres del hogar, chirigota de Francisco Javier Rodríguez, fueron ayer la sensación en la primera semifinal del concurso de agrupaciones de la Alameda. Hoy continúa la segunda noche de coplas con los de Raya en Raya como referentes locales. Pueden seguirlo todo aquí en Televisión Tarifa tras unos minutos. Casi a las 3 de la madrugada finalizó la primera de las semifinales del concurso de agrupaciones de Carnaval 2018. Fue una jornada larga con 7 grupos sobre el escenario e invitados en la apertura que reforzaron la presencia local. 50 años cotizando ya los 70, ya me jubilo. Por más que pasen los años me encuentro más rejuvenecido. Ni un dolor ni una gripe, estoy es un chavalito. El otro día me llamaron para operar a mi despedido. En Palma de Mallorca, toda mi vianta mediterránea, en
viaje del incerso me dio una copa y era zafada. Yo me jubilé en Canarias y tú que todavía en Palma. O ahora te lo diré cuando me haga fresco a mí la mirada. Sin duda, uno de los momentos esperados en el patio de butacas fue el de Los hombres del hogar. La chirigota de Francisco Javier Rodríguez, fiel a su estilo, buceó en el imaginario colectivo de los tarifeños para devolvernos un tipo lleno de historias locales. Como cualquier día de agosto, aunque se fue diferente. Si fue en un cerrar de ojos, entre el sosiego y la suerte, salió una veda humana, entre hileros de aceite, así charrando su cuerpo, llevándose con la muerte. Un error que no le contempla, falló Andesa su transformador, y con la certeza de quien gobierna mientras San Presa. Hoy martes 20 sigue el concurso de agrupaciones con la segunda semifinal. Se espera a la madrugada de Benalup, Los que viven del disfraz, Chirigota de Algeciras, la comparsa Los desvelados de Cádiz y la Chirigota gaditana. Este año nos veremos en el altar. Tras el descanso toca el turno a la agrupación de Raya en Raya del tarifeño Eduardo Valencia, Dios salve a la reina, comparsa de Cádiz, y A toda costa, Chirigota de los barrios, marcarán los ritmos de la segunda semifinal. Y atención, fotografía tu carnaval, es lo que propone la Casa de la Juventud a quienes tengan por afición el mundo de la imagen y quieren captar momentos singulares del carnaval 2018. Les hablamos de un nuevo concurso, esta vez de fotografía con el carnaval en general como temática. Se prevén dos premios en metálico, el primero de 300 euros. Inscripción y más detalles en Juventud con el correo electrónico juventud@aitotarifa.com. Valen cualquier momento y ángulo. El único requisito es el ingenio, la creatividad o la originalidad. Es lo que busca al menos el concurso de fotografía organizado por la Delegación Municipal de Juventud con el Carnaval de Tarifa como tema. Valen todos los detalles, desde disfraces a momentos del pasacalle, pasando por las agrupaciones callejeras, las actuaciones del concurso de carnaval o cualquier otro aspecto que se considere representativo. Los interesados menores de 30 años podrán remitir sus trabajos al correo electrónico del área de juventud @aitotarifa.com. El plazo para la recepción de trabajos se extenderá entre el 29 de febrero y el 16 de marzo. Se prevén dos premios en metálico de 300 y 200 euros. Cada autor puede remitir un máximo de dos imágenes. Unos anuncios publicitarios y enseguida estamos de vuelta para retomar Tarifa Noticias. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el Polígono de la Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564.
Es momento de quedarnos también con nuestra pizarra informativa. Nos llega la información del tiempo, el número premiado en el sorteo de la 11 o la farmacia de guardia, por ejemplo. Es nuestra pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además, disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además, disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Y antes de despedir nuestro informativo de hoy, vamos a hacer ese pequeño repaso que siempre hacemos, recordando los titulares que nos acompañaron en la jornada de hoy, martes día 20 de febrero. El proyecto Eolo prevé la ordenación ambiental de Casa de Porros con la creación de infraestructuras de bajo impacto y la habilitación de un aparcamiento. Colectivos conservacionistas han mostrado su rechazo al proyecto. Los coordinadores del proyecto europeo Aquacross reúnen en Facinas a técnicos, responsables políticos y agentes sociales para analizar la gestión de la reserva de la biosfera. El reto es compartir estrategias para mejorar los ecosistemas acuáticos. La chirigota de Francisco Javier Rodríguez fue una de las actuaciones esperadas ayer en la primera semifinal del concurso de agrupaciones. Continúa hoy la segunda semifinal con 8 grupos, entre ellos los tarifeños de Raya en Raya. Y hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Recuerden que pueden seguir con nosotros y además disfrutando de lo que viene a continuación, la retransmisión de la primera semifinal del concurso provincial de agrupaciones carnavalescas celebrada anoche en el Teatro Municipal Alameda. Es justo ahora, no se vayan. Nosotros volveremos a estar con todos ustedes mañana a la misma hora. Aquí les esperamos en Tarifa Noticias. Buenas noches, sean felices y hasta mañana. Adiós.